Buenas tardes, señoras y señores, y bienvenidos a esta nueva actividad organizada por la Sectorial de Cultura de Sociedad Civil Catalana. Unas tardes culturales en las que, gracias a Santiago Sueiro, podemos tener una diversidad y amplitud de personas de muy distintos ámbitos que nos permitirán tener una visión muy amplia, no solo del mundo cultural, sino de cualquier otro entorno. Esta actividad es muy sencilla, constará de una primera parte de unos 20 minutos de entrevista y a continuación, a los que deseen realizar alguna pregunta, por favor, a través del chat, me indiquen su nombre y la pregunta y yo la trasladaré después al señor Carreiro, que es nuestro invitado. La palabra cultura viene de cultivar y, por lo tanto, en Sociedad Civil Catalana cultivamos conocimiento, cultivamos transversalidad y cultivamos libertad. El saber no ocupa lugar, por lo tanto, el conocimiento lo tenemos de sobra. Y la transversalidad y la libertad es a lo que vamos nosotros aquí a actuar. Muchas gracias y a continuación cedo la palabra a Santiago Sueiro, miembro de la Sectorial de Cultura, es experto en marketing empresarial y también CEO de Sueiros Group. Cuando quieras, Santiago. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, primero, dar las gracias a Javier Carreiro. Es secretario general de UGT FICA de Galicia. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes. Y buenas tardes a todos, a Alfonso, a Tomás, a todos. Hoy inauguramos esta forma de hacer un nuevo, que serían entrevistas que serán quincenales. Anuncio ya la próxima, que sería el entrevistado Jesús Palmou, creo que lo conoce en Galicia, lo conoce casi todo el mundo. Se le ha concedido la medalla de la Abogacía de España, es un abogado, fue consellero de Justicia, fue consellero de Ciudadanía, bueno, tuvo varios cargos, pero lo que es, va a ser entrevistado por una cosa que es uno de los creadores de la Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela, de la mano de Manuel Fraga, don Manuel Fraga, nuestro presidente, que ahora antes era el más votado de Galicia, ahora ya ha empatado con Feijóo. Y hablando ya de política, Javier, quisiera que nos comentaras un poquito sobre estas últimas elecciones, la incidencia que va a tener sobre todo. Bueno, yo en primer lugar agradeceros que contaréis conmigo. Buenas tardes a todos y a todas. Hombre, mi análisis de las elecciones se deja dos cosas muy claras. Una es que Feijóo, el PP de Feijóo, podemos decir así, el PP de Feijóo, un PP tolerante, un PP dialogante, pues ha arrasado Galicia. Y su cuarta mayoría absoluta. Y después otra de las lecturas que podemos sacar es de que Podemos no tiene base social en Galicia. Eran votos prestados de los movimientos de las mareas que hicieron confluencia con ellos y se vieron lo que ha pasado. Cuentan con una ministra, que es la ministra de Trabajo, que es de sus confluencias, y aquí nos sacaron representación en el Parlamento, ¿no? Podemos decir de que Feijóo estuvo rozando batir el récord, lo que tú decías antes, Santiago, se quedó en 41, que era lo que tenía. Viene a demostrar de que la sociedad gallega está contenta con el trabajo que está haciendo en estos momentos Alberto Núñez Feijóo, ¿no? Y yo creo que la campaña la hizo muy personal, una campaña casi a la americana, apenas utilizó el eslogan del Partido Popular ni las ¿cómo se llama? El logo. Y yo creo que ha acertado y que sacó los resultados que, bueno, yo como central sindical, que somos transversal, que no pedimos ideología política a nadie, se puede estar afiliado todo, pues le trasladé mi felicitación y creo que tenemos que trabajar en conjunto para sacar el país o Galicia en estos momentos de lo que se nos avecina, que es un momento creo que bastante crítico en el tema industrial, ¿no? ¿Tú crees que los gallegos esta vez han demostrado su serenidad y su bien hacer dejando solo a tres partidos en el Parlamento?
Yo creo que sí, porque al final la gente, los gallegos, y creo que Santiago nos conoce bien, somos gente campechana y no nos van los extremos. No nos van los extremos, ni la extrema derecha ni la extrema izquierda. Y al final, pues la gente decidió las urnas. Las urnas han hablado y Alberto Feijóo vuelve a tener una mayoría absoluta aplastante, hay que decirlo así, aplastante, después de cuatro mandatos, porque al final estar en el poder suele quemar, suele ir desgastando, pues no, se mantiene fuerte y digo más, si no fuera a lo mejor por el COVID, los resultados aún hubieran sido mejores. Porque hay mucha gente mayor que es voto del Partido Popular, eso lo sabemos todos, que por miedo, por precaución, no pudo asistir a votar el día 12. Bien, vamos a dejar un poquito a un lado la política, puesto que hoy el tema principal era Alcoa. ¿Qué pasa con Alcoa? Ahí en Alcoa tenemos un problema de. Esto ya viene dado desde hace un año que se deshizo de los centros de Coruña y de Avilés, que son las únicas tres plantas que había de aluminio primario en España, y son intereses que tiene la compañía, y bueno, ahora está encima de la mesa. 534 despidos directos y otros 1.000 indirectos, que son de las empresas auxiliares que trabajan dentro de Alcoa, ¿no? Entonces, nosotros estamos haciendo fuerza de que Alcoa no puede dejar las instalaciones en Cipián. España no se puede permitir quedarse sin aluminio primario, lo vimos en esta pandemia, ¿no? Que cosa de primera necesidad, como era una simple mascarilla o un gel hidroalcohólico, no teníamos porque no había instalaciones en España. Y el aluminio lo tenemos en toda la cadena agroalimentaria y lo tenemos en la cadena sanitaria. Entonces, estamos diciendo de que España no puede quedarse sin aluminio primario. Alcoa, una de sus cuestiones que ponía encima de la mesa era el coste energético. Es verdad que tenemos un coste energético alto. Nos decía al principio de las reuniones que para ellos sería viable coste megavatio hora 40 euros. Hay una propuesta del Ministerio del Gobierno y coste hora megavatio de 25-35. Si antes no le valía 40, ahora dice que tampoco les vale, ¿no? Lo que está claro es que nosotros estamos viendo de que lo que quiere intentar es deshacerse de la fabricación de aluminio primario en España y aprovechar por el puerto que tienen en las instalaciones, traer aluminio de sus plantas que tienen Arabia Saudí y trasladarlo a Europa vía puerto de San Ciprián, ¿no? Sí, pero había una propuesta que la gente de la calle hemos escuchado, que era el mantenimiento durante 2 años para poder llevar la gente a otros puestos de trabajo. ¿Cómo está este tema? Vamos a ver, una propuesta, y esa propuesta se le hicieron a los de Alcoa, Coruña y Avilés. Vendieron la planta con un compromiso a 2 años de mantenimiento los puestos y mantenimiento de puestos de trabajo, ¿eh? Y dejaron una bolsa de 100 millones de euros para garantizar los salarios, que son 20 millones de euros. Los otros 80 restantes irían para inversión en las propias plantas, porque la verdad hay que decirlo, que estaban muy obsoletas. En San Ciprián no hablan de eso. O sea, Ciprián, hay una propuesta que aparte el presidente Núñez Feijóo nos dijo unos días antes de cierre de campaña de que le pedía al gobierno central una intervención puntual y mientras no hubiera un inversor concreto para Alcoa, de que no queremos nadie que se nos vaya de aquí, y hay una propuesta encima de la mesa, mejor dicho, voy a decir cuatro, que hay cuatro, que en este caso es Alcoa más un inversor energético, eso sí lo puso encima de la mesa Alcoa, ¿eh? Alcoa más un sector energético, Alcoa más un inversor industrial, Alcoa solo, que no desmonte nada, o Alcoa, señores, váyanse ustedes, gracias por los servicios prestados, véndanos las plantas que hay inversores para quedarse con Alcoa y San Ciprián. En estos momentos tenemos inversores que garantizan como mínimo 10 años de viabilidad a la planta. Pero Alcoa no quiere vender, ¿no? No, Alcoa no quiere vender porque Alcoa dice que, claro, son una de las mejores instalaciones que hay en Europa. El San Ciprián es una planta que está gasificada, es una planta que tiene riqueza que hasta de eólicas que pueden invertir ahí muy cerquita de ellos, ¿no? La zona de la costa lucense, sabemos la riqueza de viento que tiene y que genera, ¿no? Entonces, bueno, pero Alcoa lo que no quiere es meter una competencia que pueda ser un futuro e ir en contra de ellos. Bien, pero entonces también tenemos, además de Alcoa, como Alcoa, tenemos a Reinagosa, a varias,
a Noguera, a Garmil, a Maesa, a todas estas empresas auxiliares, que están unidas también, que estáis tres sindicalistas de cada una de las tres agrupaciones sindicales. Entonces, ¿estas cómo quedarían? Eso, si Alcoa termina por tomar esta medida que nosotros estamos hablando y forzando y con las administraciones, porque yo creo que es el momento de hacer bandera a todo el mundo, aquí ya no se trata de ganar votos, se trata de salvar puestos de trabajo. Daros cuenta que la Alcoa para Lugo provincia es el 30% del PIB. Imagínate para la costa lo que significa. Estaríamos a lo mejor hablando del 80% del PIB de la costa lucense, ¿no? Y de lo que hablamos es de que las auxiliares seguramente desaparecerían. Si yo de la principal despido, cierro, voy a deshacer todo lo que es el sector auxiliar, todas las plantas de Alcoa en esta de Triana. Pero no se podría buscar algo a través de que fueran también auxiliares para Citroën o alguna de estas. Bueno, Citroën, vamos a ver lo que pasa con Citroën. Citroën, todos somos conocedores. Esta era la siguiente pregunta, pero la anterior, que es la que te estoy haciendo, es: ¿se ha buscado una forma de subsistencia para estas auxiliares? Hombre, Santiago, y confiemos que el día 24 que termine el periodo de consultas y que podemos tener una solución para el global. Yo ya no hablo de los 534 despidos de Alcoa, yo hablo de los 1.534 despidos de Alcoa, porque considero a los auxiliares trabajadores de Alcoa. Llevan toda la vida haciendo funciones dentro de la empresa y mal llamadas auxiliares, ¿no? Pero son auxiliares y nuestra pretensión es de que todo el mundo quede salvaguardado con los puestos de trabajo. ¿Y qué quiero decir con esto? Que tenemos que forzar a las administraciones, el señor de Alcoa, si quieren ir, váyanse ustedes para España, lo que decía al principio, no puede permitirse sin quedar con una fábrica de aluminio primario. Yo no quiero volverme a ver, ¿sabéis? Todos somos conocedores de la pandemia que estamos viviendo en este país y al final tuvimos que ir, yo le llamo el gran bazar chino, a buscar las mascarillas y el primero que llegaba, el mejor postor, se las llevaba, ¿no? Eso hizo incrementar precios y yo creo que este país no se puede permitir lo que son los sectores estratégicos deshacerse de ellos. Por eso yo estoy confiado de que vamos a dar solución a Alcoa antes del 24 de este mes. Pero sobre todo esto hay una serie de distribuidores y tenemos a uno de los mayores distribuidores de aluminio de Europa, Cortizo. ¿Este hombre qué dice? El Cortizo pues no es de los que más utilice aluminio de Alcoa. Cortizo tiene las presas más grandes extrusionadas de aluminio de toda Europa. Es casi una multinacional porque está extendido por varios países del mundo. Es una multinacional. Es una multinacional, aunque sea familiar porque es única de él. Y yo creo que Cortizo ya le tentaron en su momento para que se hiciera cargo de lo que era Alcoa Coruña. Dicen que a un inversor gallego no le quiere poner de momento nombre. Hombre, yo tengo alguna relación con Cortizo. Y hace tiempo hablando con él me decía que no le interesaría para nada coger ninguna de ellas. Pero ahora ese inversor que se habla por ahí, español, porque también hay algún inversor internacional, no sé si puede ser Cortizo o no, ¿no? Sí, pero está al tanto de todo esto y está un poquito implicado, digamos. Sí, no, Cortizo yo creo que si cierra el Coa en Coruña, pues o en la costa no dejaría de ser competitivo, porque creo que está importando bastante aluminio de fuera. No, sí, lo está trayendo. Me imagino que sí. Pero después hay otra pregunta que es a nivel de la Agenda 2030. Alcoa tiene fama de que no cuida mucho el medio ambiente de la parte de la costa lucense. ¿Qué hay de ello? Hombre, el otro día en la reunión con el Ministerio, en la videoconferencia, porque ahora ya estamos hechos unos maestros en videoconferencias, antes era todo presencial. Y yo soy de los que hablo que para este tipo de reuniones, cuando tenemos un conflicto tan gordo, lo que debe ser es presencial, porque no es lo mismo mirar a una persona vía cámara que mirar a una persona enfrente, ¿no? Y a veces hasta con mascarilla, que no saber los gestos que está poniendo por atrás el señor que lleva la mascarilla. Y lo que hablábamos de ay, perdona, se me fue ahora un momento de la pregunta. La Agenda 2030, la famosa. Sí, lo que dice el Ministerio es de que allí hay unos residuos. Hay unos residuos, tremendos residuos. Que además, ¿no? Están afectando a la costa, a toda la Están afectando a la costa. Entonces dicen, si en caso que se vaya al Coa y tiene que tener un compromiso de sanear todos los residuos que tiene allí.
Pero eso que generaría 20 puestos de trabajo durante 5 o 6 años. Pero tampoco sería la solución económica para la comarca. No, eso tiene que quedar saneado porque está así marcado, ¿no? Nosotros también le pedimos a la SEPI si podía darnos una copia del contrato de cuando fue privatizado o vendida, que era una empresa estatal, ¿no? Y de momento pues dicen de que eso que no lo pueden facilitar, pero sé que hay unos compromisos medioambientales. Pero es que si vamos con compromisos medioambientales, tenemos un problema también hasta con el sector que es muy fuerte en Galicia, que es el conservero. Sí, efectivamente. Que ahora están, por el tema de costas, hay alguna conservera que le hacen tirar todas las naves por medio metro que están ocupando espacio que dicen que es de costa, ¿no? Que podemos tener un problema muy tremendo en Galicia por el tema ese. Bien, como sabes tú que todo esto, el tiempo es el que más valor tiene, vamos a saltar ahora a Citroën. A ver, tú también eres del secretario general de UGT FICA, y entonces Citroën cabe bajo tu responsabilidad. Sí. A ver, ¿qué negociaciones estáis llevando otra vez con Citroën? Y con Citroën estamos llevando unas negociaciones. Bueno, yo allí, dentro de lo que es la organización, la UGT, yo tengo constituido a nivel de Galicia, yo estoy en Santiago, tenemos la federación a nivel de Galicia en Santiago, después tenemos diferentes sindicatos comarcales o intercomarcales constituidos. Vigo tiene propio sindicato comarcal de FICA Vigo, aunque esté bajo nuestra tutela, y bueno, estamos en contacto y negociaciones y todo pasa por mí, ¿no? Lo que bien decías. Citroën, pues en Citroën en un principio esperemos que los franceses, el anuncio que hicieron de que a lo mejor nacionalizaban todo el sector, que se pueda quedar en Vigo. Porque sabéis, y todos sois conocedores, que acaban de invertir 8.000 millones de euros en Renault. Y SEA llamando a un órdago también por ahí, de que o el país pone más de 800.000 puntos de carga en todo el estado, o se pensará en el futuro de SEA en Barcelona, ¿no? Entonces, de Citroën tenemos ese problema. Y tenemos otro problema añadido, que son las auxiliares de Citroën. Todo lo que es el conglomerado de empresas que trabajan para Citroën, desde lo que hace el parabrisas hasta que sea el volante o el tapizado, que están yendo al norte de Portugal. Están yendo porque problemas de terreno no tienen esta parafernalia que yo le llamo a la hora de instalarte una nave, no tiene tanto requisito ni tanta parafernalia para poderse poner en marcha, y ayer llegar y casi al día siguiente están instalados y trabajando. Esperemos de que aquí se tome, y yo es algo que achaco a la ministra de Transición Ecológica, no vayamos a ser un número uno de Europa, que al final no nos van a dar medalla ninguna, vayamos a hacer una transición sensata, coherente, y no ser, y queramos ser los primeros, porque España es verdad que es una potencia a nivel automovilístico. Y si ahora queremos ser los primeros y defenestrar a los que son las materias fósiles, pues puede ser muy perjudicial en estos momentos para toda España, ¿no? Citroën y todo lo que es el sector automovilístico que conlleva tanto en Cataluña, para el valenciano, País Vasco y el propio Madrid, ¿no? Pero a mí, personalmente, me preocupa más las empresas auxiliares que la propia fábrica Citroën. Entonces, ¿qué presión con este nuevo gobierno que se prevé podréis hacer para seguir manteniendo estas empresas en el ámbito gallego? Hombre, yo puedo decir que con el nuevo gobierno te refieres al de Feijóo, quiero entender, o con el gobierno estatal. Con los dos, puesto que la agrupación UGT, hoy por hoy, creo que es un poquito poco, por eso también poco, más fuerte que Comisiones. Indudablemente bastante más fuerte que CIG. Entonces, pregunto, ¿presiones a nivel estatal y a nivel local? Partimos de una base de que competencias de industria están transferidas. Son competencias de la Xunta, ¿no? Aquí con el caso de Alcoa es un caso diferente porque están competencias de industria en la Xunta y competencias energéticas a nivel estatal. La competencia energética es del Estado. En el tema de automóvil, cuando hablamos del sector automóvil, nosotros estamos teniendo y haciendo propuestas al Gobierno Central, en este caso al Ministerio de Transición Ecológica, de que tenemos que llegar a un pacto, pero un pacto de Estado. Porque no solo el problema es de Citroën, lo que yo te decía en Santiago es que el problema pues era hasta a nivel nacional. Quiero recordar, porque que creo que Ford y está presentando un ERE. Citroën está con ERE. Perdón, con ERTE. Sí. ERE sería decir, está con ERTE, ¿no?
Y entonces, bueno, ahí está el problema. Y yo creo que la Xunta se va a bloquear, porque hoy sacar Citroën de Vigo, estamos hablando de más de 40.000 puestos de trabajo, ¿eh? Sí, pero ¿habrá dinero para poder parar todo esto? Hombre, yo espero que sí, yo espero que sí. Yo espero que aquí se estaba hablando de hacer lo que era la furgoneta eléctrica en Vigo. A lo mejor lo que irán, y eso lo estamos viendo nosotros, porque como sindicato, es de que el futuro a lo mejor pasa por un reparto del trabajo. Bueno, pues llevamos ya 22 minutos, que era mi tiempo, entonces ahora pasamos a... Dan, te doy las gracias y paso a las preguntas que quieran efectuar los demás. Bueno, Marta, te cedo la palabra otra vez. Gracias. Eso voy a ceder la palabra al señor Tomás García, si por si quiere pues realizar alguna pregunta. Sí, Javier, si dentro de las propuestas que se estudian actualmente aquí en Cataluña con el tema de Nissan, se habla de que las aportaciones o préstamos, subvenciones que otorgan las comunidades autónomas o el Estado, eso se transformara en capital de la empresa, con lo cual permitiría tomar decisiones dentro de la propia empresa como Estado, ¿no? Como gobierno. ¿Eso se contempla en vuestro caso? Aquí se contempla, bueno, sería lo que estábamos hablando, las subvenciones que sería una intervención puntual, ese préstamo sería entrar en accionariado, quiero entender lo que me estás preguntando, ¿no? En un pequeño accionariado. Exactamente. Eso es lo que dice tanto el presidente de la Xunta, Núñez Feijóo, como el propio ministerio. Yo te hablo del Alcoa, que es el que tenemos el problema ahora en vida, vamos, que está ahí, ¿no? Y hablaban de entrar con capital estatal y un capital autonómico dentro de lo que sería el accionariado de Alcoa. Sería lo mejor que podría haber pasado, o que nos puede pasar, ¿no? De que entraran tanto la Xunta como, en este caso, el gobierno central en el capital social. El tema de Nissan, la verdad me queda, lo vivo día a día, no sé cómo van a hacer ahí, porque yo sé que los japoneses son muy cuidadosos a la hora de cerrar una empresa, no quieren ir con conflictos, no... Yo creo que se lo están pasando muy mal por lo que está pasando en la calle, porque ellos suelen ser muy meticulosos para estos temas y posiblemente que encuentren una salida también favorable al tema de Nissan en Cataluña. Claro. Sí. Alfonso Pérez. Sí. Yo la pregunta que haría es que cuando ha hablado de la contaminación que produce precisamente Alcoa, pues lo cierto es de que las empresas... las industrias son de empresas que dura la empresa, pero las industrias desaparecen fácilmente, ¿eh? Es decir, de que la duración de las industrias a principios del siglo XX era muy larga. En cambio, a medida que va avanzando el siglo XXI, las industrias duran menos tiempo. Es decir, se monta una industria, parece que va a ser siempre la continuidad, en cambio, pues tiene que cambiar por una serie de circunstancias. Entonces, los trabajadores, me da la impresión de que, al que opina el conferenciante, la persona invitada, ¿no?, de que los trabajadores tendrían que tener una serie de orientaciones de que puedan cambiar de tipo de trabajo. Es decir, que desaparece una industria, aparecerá otra actividad. Evidentemente, hay varias, siempre hay lugares donde colocarse. Y allí, por ejemplo, al lado de... esta es mi pregunta, si es que es posible o no es posible. Y ahora un dato que conozco yo de aquella zona. En el año 1963, ya 50 y pico años, yo como arquitecto me encargaron hacer un plan de urbanismo en una zona que es Burela, que entonces Burela era un territorio que estaba destinado pues a 4 huertos, una pequeña parroquia y al mismo tiempo pues un secadero de arcilla que era tipo caolín y que pertenecía a los alemanes. Yo hice el plan de urbanismo en aquella época y evidentemente se fue desarrollando de tal forma que hoy Burela tiene una población de 10.000 habitantes y es un centro de un puerto
pesquero, que la merluza de allí es la que se considera la más la mejor de España, y resulta que allí hay trabajando pues gente, me refiero en todas las instalaciones de Burela, tanto pues en la pesca como el tratamiento y tal, y hay trabajando, creo que obreros de 14 naciones. Entonces están ocupando trabajos que quizá esos trabajos los podrían ocupar pues los que tienen que dejar al cual. ¿Es posible esto? Vamos a ver, y con el tema de... Nosotros tenemos una lucha siempre, pero aparte con la Confederación de Empresarios y con los gobiernos diferentes, ¿no? Yo creo que cada trabajador se tiene que estar reciclando, porque la tecnología nos avanza. Estamos en un mundo globalizado. Hoy las empresas no tienen nombre y apellidos, son números. Y a mí mañana me interesa, deslocalizo, porque me pasó en Orense, que yo soy de Orense, con Valeo, con Tesolar, que era una tecnología de paneles eléctricos, y se van a otro país donde van a fabricar mucho más barato y en otras condiciones, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer con los trabajadores es reciclar, y reciclarlos y estar formados, no solo para un trabajo, sino que pueda acaparar otro puesto de trabajo en un futuro, si aquí se implanta algo nuevo. De todas formas, soy de los que pienso, y a lo mejor soy un aguarero y ojalá no pase, ¿no? Pero con la nueva tecnología, con la digitalización, con la informática que vamos a vivir, con el 4.0 que estamos hablando, la industria 4.0, estoy convencido que va a quedar una generación tirada. Por desgracia va a quedar una generación tirada porque no tenemos la gente formada. Y esa es responsabilidad de todos. Después, con lo que me hablaba usted sobre el puerto de Burela, estoy de acuerdo, pero y tenemos un problema en este país. Y un problema es de que la gente ha puesto de trabajo que no quiere. Ha puesto de trabajo que no los quiere. Y no sé si ha llegado el momento de que Alcoa, y yo soy, y quiero dejar de antemano que estoy convencido de que vamos a solucionar lo de Alcoa y que Alcoa va a seguir en este caso, en Sate Priam. Ahí estoy de acuerdo con usted, hay más de 14 nacionalidades. Y el otro día que me fui a una manifestación que sí. Se cerró todo el pueblo para acompañar a los trabajadores de Alcoa, pues hay gente de diversas nacionalidades. Pero es que mucho es de que los trabajadores de aquí tampoco quieren ir al sector pesquero. No sé si es por las condiciones económicas, si es por las condiciones laborales, por lo que es. Pero tenemos un dato por el tema de la inmigración. Si no vienen los emigrantes, por ejemplo, la fresa no, nadie la quiere recoger. Tenemos un problema de que la gente ha impuesto el trabajo a este país que la gente no quiere cogerles. A lo mejor será porque no están muy bien cualificados o remunerados. Y ya que es arquitecto, le puedo hacer yo una pregunta. Sí. Ya que usted, creo que, mira, yo soy de Cravallino, una población que andamos sobre los 18.000 habitantes, donde sí. Tenemos una iglesia que fue hecha por Palacios, que es una pequeña catedral. No sé si la conoce usted. Pues no la conozco, no la conozco. No, porque es el peor país, es el peor pueblo de ejemplo de arquitectura de toda España. No la conozco, no. Bueno, pues yo espero que haya respondido a su pregunta, porque yo creo que sí. Aquí nos hace falta estar todos concienciados de que a la gente la tenemos que formar, porque un trabajador no es una máquina que se cambia. Un trabajador pierde un trabajo y tiene que recuperar otro. Evidentemente, sí. Si me permiten, yo sí quiero hacer una pregunta. Somos pocos, así que voy a aprovechar. Usted ha hablado, señor Carreiro, del tema industrial propiamente, pero yo tengo interés en saber el tema pesquero, pero en esa parte, digamos, más biológica, que son piscifactorías y, digamos, poder regenerar un poco los fondos marinos para, pues bueno, poder dar de comer y subsistencia no solo a Galicia, sino al resto de España. ¿Cómo está este tema de piscifactorías, de investigación científica con respecto a conservación de especies, etcétera, en Galicia? Sé que no es un tema propiamente sindical, pero claro, es que lo que está ocurriendo a nivel industrial sí que puede generar otro tipo de empleos y otro tipo de industrias. Y en esta hay que pensar porque es el futuro. Vamos a ver, hombre, y también me corresponde a mí tener la responsabilidad sobre el sector agroalimentario, porque FICA significa Federación de Industria, Construcción y Agroalimentario. Quiere decir, de que toda la industria, sea agrícola, sea de coches, sea de madera, toda la industria le vamos a hacer, energética, química, toda, ¿no? Entonces, sí que tenemos aquí una pequeña problema, le decía antes, por el tema de costas. Algunas piscifactorías que están metidas en la propia costa y alguna ya se fue a Portugal.
Yo creo que hay una AFACO, que es la Asociación de Empresarios del Sector Conservero, tiene unos laboratorios tremendos en Vigo, en el polígono de Valladares, lo estuve visitando, donde hay gente muy cualificada que están haciendo todos los días experimentos y, bueno, creo que por primera vez hasta vamos a poder tener el pulpo, que mi tierra, la del pulpo carballeño, que es de interiores, el mejor pulpo de España, aprovecho para hacer campaña desde aquí, que pues que se va a poder criar en cautividad. Que decir que está avanzando mucho, está generando, por ejemplo, el salmón, la mayor parte del salmón es todo de prefactoría. Y ya no es el salmón que se coja, no, es de prefactoría. Tenemos, yo el otro día me sorprendió de que había una fábrica o una planta o una prefactoría de langostinos en Medina del Campo, cuando estamos ya en medio de España, que no estábamos hablando de que es en la costa, no. Yo creo que está avanzando lo que es la investigación y creo que no vamos a tener problemas del suministro de pescado a nivel nacional. Aparte de Galicia de eso podemos presumir, no de otra cosa, pero de pescado podemos presumir. Y lo que es la industria conservera y la industria pesquera de Galicia, pues creo que es puntera y están con el I+D+I, mucha inversión y están desarrollando, la verdad, grandes avances. Bueno, hace ya llevamos los 33 minutos marcados. ¿Podemos presumir, Javier, de la industria del marisco y del pescado, del pulpo y de ser gallegos? Muchas gracias por la asistencia. Bueno, gracias a vosotros, de verdad, me tenéis a vuestra disposición y no sé cómo agradeceros, que contaréis conmigo aquí un simple secretario general de una comunidad pequeñita, pero bueno, al final el mundo, como decía antes, es global, nos vemos por estos medios, esperemos que algún día a lo mejor pueda ser presencial y poder disfrutar de vuestra compañía. Un saludo para todos y gracias de mi parte. Gracias, señor Ferreiro, y en nombre de la señora Grana, pues gracias también, Santiago, por tu presentación, Tomás y Alfonso, pues por su presencia aquí y por ser los primeros en participar en estas tardes culturales de Sociedad Civil Catalana. Bueno, tal como ha comentado antes Santiago, el próximo martes 28 de julio, suponemos que ahí sí serán sobre las 6:30 de la tarde, tendremos a José Palmou, que nos hablará, digamos, sobre el Centro Cultural y de... Perdona que te interrumpa, Jesús Palmou. Jesús Palmou. Muy bien. Me disculpas. De acuerdo. Un cordial saludo a todos y nos vemos en la próxima tarde.